Este sábado tenemos final de Copa Fútbol Club Barcelona contra el Escuelas de Fútbol de Logroño. A partir de las 5:30 de la tarde, en el Estadio de la Rosaleda, buscaremos a las nuevas reinas del fútbol español. Se trata de un partido histórico para el EDF porque esta es su primera final de Copa, pero puede ser un partido también histórico para el Fútbol Club Barcelona. Si gana, pasará a dominar en solitario el palmarés de la competición. Con su séptimo título en caso de victoria, superaría los seis del Levante y del Español. Vamos a hacer un repaso de esas seis finales ganadas por el Barcelona. Vamos a analizar los puntos fuertes del equipo azulgrana y vamos a plantear también cuáles son las opciones del EDF Logroño de dar la sorpresa, de romper los pronósticos y de conquistar su primer título de Copa. Soy Lucía Santiago, esto es Mía. Suscríbete porque arrancamos. El favoritismo en esta final se tiñe de azulgrana por la trayectoria histórica del Fútbol Club Barcelona en esta competición y por el momento que está viviendo en la actual temporada. Está firmando el mejor arranque de toda su historia en la primera división femenina, semana a semana, sumando triunfos y ya son 16 consecutivos desde el inicio de curso. Además, la Copa de la Reina es una competición que tradicionalmente se le ha dado muy bien. Empata con el Español y con el Levante en lo alto de la tabla de ganadores con 6 títulos. Sumamos el de 1994 porque poco antes de su incorporación a la estructura del Fútbol Club Barcelona, el club femenino ganó al Oroquieta Villaverde en la final. A ese trofeo se suman los títulos más recientes: 2011, 2013, 2014, 2017 y 2018. En la Rosaleda, el Barça busca retomar su versión ganadora en este torneo y redondear de paso el triplete nacional de la temporada 2019-2020. Los azulgrana fueron las campeonas de la Primera Iberdrola y de la Supercopa de España, así que una victoria en Málaga les permitiría redondear esa gesta. Al otro lado del campo, el EDF Logroño, un club debutante en esta ronda final y que por tanto está disfrutando ya de su mejor participación copera. La cita es histórica para el club y para la ciudad de Logroño. Vamos a escuchar ahora al técnico del EDF, Javier Moncayo. Bajo mi punto de vista, nuestro éxito puede estar en el aspecto táctico más que en el físico. Si intentamos cerrar bien, si les hacemos correr, si les hacemos tener un poquito el balón, creo que es un equipo que puede sufrir, creo. Pero más que en el aspecto físico, que estamos muy bien preparadas, por eso tenemos un gran preparador, estoy más convencido en el aspecto táctico que en el técnico, puede que sean un pelín superiores, pero en el táctico creo que es el objetivo que tenemos que ser superiores a ellas. Y eso, para eso es lo que hemos trabajado. Y al Barça lo veo pues como lo veis todos, ¿no? Un buen equipo que tiene sus armas y mucha calidad en las jugadoras y se va a encontrar delante un equipo EDF muy competitivo, muy trabajado y que va a intentar conseguir el título para la ciudad de Logroño y La Rioja. La pandemia impidió que este partido se celebrase el curso pasado. Será este sábado cuando se estrene esta nueva rivalidad en la Copa de la Reina. Nunca antes el Fútbol Club Barcelona y el EDF Logroño se habían visto las caras en este torneo. Sí tenemos un precedente cercano. Hace apenas una semana, el Barça se llevó los 3 puntos de La Rioja al vencer por 0-2 a su próximo rival. Si tomamos ese encuentro como referencia y atendemos a la situación de los equipos en la clasificación, hablaríamos de un pulso absolutamente desigual, lo es a nivel de presupuesto y también de ambiciones. El Barça es líder de la primera división y va lanzado hacia el título. El EDF Logroño ocupa una de las plazas de descenso, es antepenúltimo y su principal batalla es la permanencia. Así ve el partido el entrenador del Fútbol Club Barcelona, Lluís Cortés. Jugar en el Barça y o ser entrenador del Barça o estar en el staff del Barça implica una responsabilidad muy grande, pero no el día de la final de la Copa, sino en cada uno de los entrenos, en cada uno de los partidos que jugamos cada semana. O sea, si al final, si miramos todo lo que comentáis, tanto periodistas como la gente de fuera, antes de jugar cada partido en Liga, la gente ya da por hecho y casi que nos obligan
a ganar, y no solo ganar, sino golear, sino marcar muchos goles y sino pues muchas otras cosas que en realidad son muy difíciles. ¿Vale? Entonces yo creo que le tenemos que dar valor a cada partido. Para nosotros cada partido es una oportunidad única de seguir creciendo como equipo, de seguir mejorando como colectivo, y el partido de mañana es un partido más en el cual tenemos que demostrar que este equipo quiere ganar títulos, que está preparado para ganar títulos y que al final la buena dinámica que llevamos en Liga, que somos capaces también de transferirla y de aplicarla en partidos como el de mañana, donde hay un título en juego. En la previa hablaron también las jugadoras de uno y otro equipo. Esto contaron en rueda de prensa las azulgrana Vicky Rosada y Patri Guijarro. Yo creo que al final somos un equipo con mucha experiencia, que somos un equipo que queremos ganar títulos. Mañana tenemos la primera oportunidad. Y al final hemos jugado muchos partidos así. Creo que la presión es algo que ya hemos superado. Y lo que tenemos que hacer es hacer un partido serio, salir a por la final y competir. Y por supuesto vamos a salir a ganarla, que es lo que queremos. Los 90 minutos puede pasar cualquier cosa, y más en el fútbol. Tenemos que estar no al 100%, sino al 200%, porque es una final y siempre se saca más del 100%. Y por mucho que se etiquete al Barça como favorito por los resultados que llevamos viendo estos días atrás, yo creo que en una final no puede haber favoritos. Y por parte del EDF Logroño, escuchamos ya a Lorena Valderas y a Pamela Tajonar. Poder estar en una final y poder tener la opción a disputarla, creo que es algo en la carrera de un futbolista que quizás nunca se vuelva a repetir. Al final sabemos que el fútbol da muchas vueltas y que nunca sabes si te van a respetar las lesiones y si vas a tener la oportunidad de volver a jugar una final. Y además con el hándicap de haber comenzado en el proyecto y haber vivido diferentes fases del club, pues para mí que el club esté en esta final es un escaparate tanto para el club como algo que va a pasar a la historia. Y ojalá podamos hacer historia consiguiendo el título. Sin miedo ninguno. Nosotras hemos preparado muy bien el partido. Sabemos nuestras capacidades para poder frenar cosas de rivales como el Barça, que todos ya sabemos que son un equipo que les gusta tener el balón. Y bueno, a partir de ahí, todo lo que hemos preparado ha sido con mentalidad ganadora. Entonces, nos sentimos con esa fortaleza, ¿no?, de poder afrontar cualquier situación, disfrutar, por supuesto, y sobre todo competir para, como dices, dejar el primer título de este club, ¿no? Después de escuchar a las protagonistas, toca preguntarse cuáles pueden ser las claves de esta final. Pues bien, en primer lugar, que el EDF Logroño sea capaz de largar el 0-0, y eso es algo que no es en absoluto fácil ante este FC Barcelona, que tiene mucha dinamita arriba, con Osoala, con Mariona, con Martens, con Jenny Hermoso y con jugadoras que golean desde la segunda línea. Lo vimos en el último partido ante el Betis con Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro y Mapi León, porque este Barça tiene también disparo lejano, recursos por alto y en estrategia. Así que la primera lucha va a estar ahí entre el deseo del Barça de decantar la final en los primeros minutos y el deseo del EDF Logroño de proteger su portería tanto tiempo como pueda, porque un gol del Barça en los compases iniciales podría romper del todo la final y quebrar las ilusiones riojanas. Creo además que el Barça va a apostar por su propuesta habitual para atacar: fútbol de toque, incisivo en las bandas, punzante arriba y sumando jugadoras desde la segunda línea. En contraposición, un EDF Logroño que posiblemente se jugará sus cartas y sus opciones al contragolpe. Así sorprendió al Levante en la semifinal de la Supercopa, aunque ese primer gol de Jade no le sirvió después para ganar el partido. Veremos si el resultado es otro ante el FC Barcelona o si, por el contrario, las azulgranas son también las campeonas de Copa. En juego, el último título del curso 2019-2020. ¿Barça o EDF Logroño?